fueron no solo activar de inmediato los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta, sino además establecer canales directos de comunicación y, por supuesto, formar brigadas que se encarguen de los operativos preventivos de limpieza. Inmediatamente formar brigadas especiales de limpieza, podar los árboles, cortar los árboles en coordinación con la Defensa Civil, los bomberos, estar atento a las informaciones del COE, los organismos de socorro, visitar las zonas de vulnerabilidad, limpiar todos los imbornales y retirar todo tipo de escombro que impida la escorrentía de las aguas, en fin, activar el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante los riesgos que ocasionan. Va a caer mucha lluvia, según se ha informado, y hay que estar atento a todo esto. Así que vamos de inmediato a someter un llamamiento aquí a nivel nacional por parte del Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana para la activación inmediata de estos comités y para que nuestros alcaldes estén inmediatamente en sus territorios, y desde la Liga Municipal Dominicana, pues el departamento correspondiente va a estar en contacto con ustedes a través de la subsecretaría y enlace con los ayuntamientos. De acuerdo con las informaciones suministradas por los organismos de protección civil, las lluvias que arrastra la tormenta Franklin podrían duplicar las ocurridas el pasado 4 de noviembre, que dejaron al menos 8 muertes en el Gran Santo Domingo e inundaciones sin precedentes. DEASA pidió a los alcaldes la suspensión de las labores municipales y las actividades que no sean esenciales si el municipio está en situación de riesgo.